Estamos en compañía de Yudelis, que proviene de Río Caribe, de ese lugar tan feísimo que hay por el lado de Oriente, por donde está algo que llaman Playa Medina, Playa Pupuy, el Estado Sucre. Eso se las presento. Déjeme decirle, el lugar se llama Fonda El Sabor Oriental. Fonda El Sabor Oriental. Le voy a decir una cosa. Si usted quiere comerse una sopa de gallina, un mondongo o un cruzado, tiene que venir aquí. Están en el kilómetro 16 de la carretera del Junquito, subiendo para la colonia Tovar. Eso está a 10 minutos escaso de Caracas. Puede venir hasta en bicicleta si quiere. Se lo recomiendo altamente. Además, coño, la caraja purga es simpática. Ahora les presento a Igor. Mira, allá está Igor. Igor es el que nos está atendiendo en el día de hoy. Y tiene ahí una vaina, conoce. Dale, dale, pasa. Igor, estamos aquí en la Fonda del Sabor Oriental. Igor, unas declaraciones ahí para la cámara. ¿Cómo fue que me llamó la jefa cuando llegué? Mira, el amigo Cuqueloca. Cucaloca. Cucaloca. Ajá. Por ese peinado, pero ahora cuando te tocó ir a pagar, eres Miguelito. Miguelito, pagar, eres Miguelito. ¿Cómo se llama el lugar? Repítemelo. Fonda El Sabor Oriental. Fonda El Sabor Oriental. De verdad, le voy a decir una vaina. No es por nada. Esto es lo que nos hace Venezuela. Todo lo demás es puro cuento. Aquí viene el hombre que mete los palos. ¿Y cuál es tu nombre? Florencio mete los palos. Miren cómo es la vaina, para que ustedes entiendan que aquí todo es a la leña. Aquí no hay nada de gas, aquí no hay nada de corriente. Aquí todo es a punta de palo. Palo, palo, palo bonito, palo es. Eso mismo es. Les presento aquí al encargado del estacionamiento. Cuando vengan, acuérdense de dejarle una buena propina, porque el carajo cuida y atiende. Okay. Puro humo. Aquí humo del verdadero. Aquí no hay humo de mentira. Coño, lástima que uno no puede transmitir olores por teléfono, porque esa aplicación sería maravillosa.